la coordinadora de los diputados del PAN, Noemí Luna, está en la línea. Diputada, gracias, buenos días. Azucena, muy buenos días, te agradezco la oportunidad de comunicarme. Y bueno, empezamos una semana muy intensa y evidentemente no podía ser de otra manera cuando intentan acelerar una iniciativa que nosotros hemos dicho una y otra vez: abramos nuevos espacios de reflexión, escuchemos a todos los interesados, permitamos que las y los diputados que están entrando apenas a la 66 legislatura conozcan el fondo del asunto de la legalidad. No se nos olvide que ya dos jueces determinaron qué es lo que debemos hacer y es una suspensión. Así es, pero que no pretende Morena y aliados respetarla. No sé si alcanzó a escuchar, diputada, lo que dijo el coordinador de los morenistas, Ricardo Monreal: la reforma va y vamos a buscar una sede alterna a la Cámara de Diputados para iniciar la sesión. ¿Ya les informaron a ustedes? Mira, Azucena, yo te quiero decir en primer lugar dos cosas. En la JUCOPO, en la Junta de Coordinación Política, el PAN metimos formalmente a votación una solicitud de aperturar un nuevo parlamento abierto, que fuera realmente eso, abierto, de cara a la ciudadanía. No lo votaron en contra y nos mayoritaron. En la mesa votamos en contra del orden del día de la sesión que se pretende realizar el día de hoy ya para la discusión en lo general. Y también claro, no lo votaron bueno, en contra. Es que para eso, porque, para eso están usando la mayoría, es decir, para... Por supuesto. La consigna es aprobar la reforma al Poder Judicial, diputada. Y no los van a mover de ahí, no hay forma. Bueno, totalmente, pero saco esto a colación porque nosotros empatizamos con las y los ciudadanos que hoy toman el Poder Judicial. Cuando no se aperturan canales de diálogo, se obliga a los interesados a tomar pues decisiones extremas. Y aquí es a donde voy. Oigo ahorita con preocupación en los medios que el coordinador de Morena, presidente de la JUCOPO, pretende una sede alterna. Así y digo es. Con preocupación porque nosotros estaríamos en la mesa votándolo también en contra, porque esa es una clara muestra de que no quieren dialogar. Pero si ellos deciden ir a una sede alterna, pues tienen los votos suficientes, diputada. Por supuesto que los tienen, Azucena, pero nosotros estamos obligados a fijar postura. Claro. Acción Nacional no estamos de acuerdo en que vayamos a una sede alterna. Ustedes... Lo que nosotros estamos de acuerdo es que se oiga a las y a los ciudadanos realmente. Mire, los estudiantes están ahí desde anoche. Nadie se... Bueno, PAN sí salió, de Morena nadie se dignó a salir. Están los trabajadores ahí que no piden más que diálogo desde hace dos semanas. Nadie se ha dignado a recibirlos. Es como una prepotencia o provocación, o yo no sé cómo llamarle, esta falta de acercamiento con las personas que tienen dudas, con las personas que tienen incertidumbre sobre su futuro. Es una falta total de empatía, diputada. ¿Ustedes lograron entrar a la Cámara o no lo han intentado? No lo hemos intentado, Azucena. Nosotros teníamos nuestra cita a la previa a las 8 de la mañana. Yo le he pedido al grupo parlamentario que bajo ninguna circunstancia intente entrar ni violentar pues a quien no permite la entrada, porque reitero que empatizamos con su lucha, y tú lo dijiste correctamente, no puede ser que no quieran oír pues a sí, nadie, hombre, como... han salido miles de ciudadanos a las calles, es real, los estudiantes han estado en las calles exigiendo ser oídos. Nosotros hemos estado dispuestos a un diálogo y seguimos creyendo que esta iniciativa todavía tiene mucho que mejorar y que necesitamos que se escuchen todas las voces. Y como lo dije el día que se aperturó el Congreso de la Unión, Azucena, que no se le olvide a la mayoría que hoy está en la Cámara, que es una mayoría artificial que contrasta con lo que realmente sucedió en las urnas. Bien. 43% de los votantes no estuvieron de acuerdo con que haya una mayoría calificada que ahora tienen. Oiga, diputada, ¿la podemos molestar más al ratito? A ver si ya les informaron si hay sede alterna o no. ¿Le podemos llamar en una hora más o menos? No es molestia, Azucena, y le reiterar, agradezco. Acción Nacional está en contra de una sede alterna. Le agradezco, es la diputada Noemí Luna, coordinadora de los panistas. Le molestamos más tarde. Muy amable, diputada.